Mari, Mari, la bien. Mari, Mari, compuché. Mari, Mari. En primer lugar, quizás tenemos mucha tristeza, tenemos mucha rabia por el caído. Por estos pacos asesinos que han matado a un hermano más de la lucha. Pero no bajaremos los brazos, Peña y Lamien, seguiremos luchando adelante. Quizás los que me antecedieron ya lo dijeron todo. Estamos aquí porque queríamos a nuestro hermano de la lucha. Quizás todos los dirigentes de alguna manera que van llevando un proceso, quizás pudimos caer en las mismas manos de estos treguas, de estos matones, de estos nazis. Pero no bajaremos la guardia, Peña, seguiremos adelante, luchando por nuestro territorio, luchando por nuestra libertad. Así que yo le hago un llamado a nuestros hermanos chilenos, a nuestros hermanos conscientes, que lo unamos y no permitamos más que lo sigan matando. Porque basta de este abuso, de este tregua, de este gobierno nazi, matón, de estos sicarios que cada día los quieren matar. Y también le hago un llamado a aquellos mapuches, a aquellos lamienes que ya están durmiendo, que se levanten y defendamos nuestro territorio. Estamos siendo criminalizados, quizás vamos a ser encarcelados, muchos de los que estamos aquí por defender nuestro territorio. Como decía mi peña que me antecedía, están llegando los latifundistas, están dueños de todas las playas, están haciendo dueños de todo el territorio y no nos permitamos, Peña, sigamos adelante, así como este hermano que me ha dado un ejemplo de lucha, Peña. Tenemos que ser valientes, no seamos más cobardes, pueblo Panguipulli, levantémoslo, defendámonos nosotros. No puede ser que estos carabineros, estos pacos, los sigan matando, Peña. Así que eso serían mis palabras. ¡Vale, chihuahua, Peña!